Hace 10 años que te fuiste. Me parece que fue ayer cuando te vi por última vez. Era una tarde fría de septiembre, exactamente igual que hoy. Tú fuiste quien me enseñó el mar por primera vez. El mar y tantas otras cosas bonitas. Ojalá mañana, abuelo, pudieras estar conmigo en la pasarela. Vosotros todos estos años. Que has jugado bastante durante tus años, Beca, no me jodas. Si cuando te conocí no eras capaz ni de freír un huevo. Y ahora tampoco es que hagas mucho más, joder. Pero ¿qué hora el currante vas a hacer? Me has hecho una cama en tu puta. Sí, 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 pero el que te ha llenado esta casa durante este tiempo, ¿quién ha sido? Yo. De verdad, no te aguanto más. A ver si nos dan el divorcio y te pierdo de vista de una puta vez. Sí, sí, lo mismo digo, que llevo 9 putos años arrepintiéndome de aquel maldito polvo. ¿Sí? Pues no sabes cuánto me alegro. Porque la cría me la llevo yo. Eso lo veremos, ¿eh? Qué menuda madre que eres tú. Mira, esta casa te vas a llevar lo que trajiste, o sea, nada. A ver cómo te las apañas ahora, porque se te acabó el chollo, bonita. Qué iluso eres. Mira, por las malas me llevo a la niña. Y la casa, aunque sea de... ¡Hija de puta! ¿Cómo te atreves a amenazarme con quitarle la casa a mi padre y insultarlo, joder? Mira, mira, ¿eh? Ni se te ocurra, ni se te ocurra hacerle daño a mi padre. Tengo la culpa de que se esté muriendo. Ojalá te murieses tú. Prometes que luego te vas a la cama, ¿eh? Porque ya sabes que luego, como se pone, luego tu mamá, por las mañanas, ¿cómo es? Cuando tú estás con sueño, porque te has despertado... Vale. Oye, ¿que no lo has contado? Cuéntame desde el examen, que no has hecho nada. Muy bien, he sacado 7, abuelo. ¿7? ¡Ay, qué bien! Fíjate, la profe estará contenta contigo, ¿no? Fíjate, y eso que no te gustaban las matemáticas. Y 7. Pero,
porque ya no vamos a vivir más con papá y mamá. No, no es exactamente eso. Tú vas a seguir viviendo con ellos como hasta ahora, pero en días diferentes. No entiendo, abuelo. ¿Qué es en días diferentes? Pues que habrá unos días que vas a estar con tu mamá y otros días que vas a estar con tu papá. Eso es. Pero bueno, también en casas diferentes. Pero yo quiero estar en mi casa, contigo y con los dos, como estábamos todos juntos. Esto ya no va a poder ser, mi amor. Pero tienes que pensar siempre que los dos te quieren mucho. Pero, ¿por qué ya no se quieren? Sí, sí se quieren, pero bueno, un día lo entenderás. Tú no te vas a separar de mí, ¿verdad? ¿Yo? ¿Qué va? Yo nunca me separaré de ti. Hola, papá. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, ¿para qué querías verme? ¿Usted qué desea tomar? Un café solo, por favor. Con sacarina. Vale. ¿Se puede saber en qué cojones pensáis los padres de hoy? Yo nunca me he metido con tu matrimonio, nunca. Y tú lo sabes. Pero no pienso permitir que hagáis más daño a María. Pero, papá, no te entiendo. ¿Quién está haciendo daño a María? ¿Pero qué coño vas a entender? Si nunca has entendido nada, a no ser que fuera divertido, claro. Viajar, gastar dinero, dejar preñada a una impresentable que habías conocido hacía un mes. No, papá, lo siento, pero... No, pero es que no basta con sentirlo, hay que evitarlo. No se puede hacer daño a una criatura inocente. Claro que ninguno de los dos os la merecéis. Mira, papá, yo puedo haber hecho mal muchas cosas. Pero quiero a mi hija. Y que yo sepa, a María nunca le ha faltado de nada. Que no le ha faltado nada. Pero serás necio. Primero os separáis. Luego os la repartís como si fuera un vaso de sidra. Luego tú te vas a Cangas de Narcea, que ella no conoce a nadie, para estrenar tu piso y con tu nueva pareja. Que, por cierto, parece que las escojas a propósito. Luego a Canarias, con su madre, a 2.000 kilómetros de aquí. ¿Pero esta niña qué va a pasar? ¿Todo el invierno de un lado para otro? ¿O qué? Porque yo creo que la madre se va a quedar a vivir con este tío con el que se ha liado. María está hecha un lío. Ha tenido un verano fatal. Fatal. Y tú no te enteras de nada. Eres un majadero. Pero... Y no me digas que la vais a llevar al psicólogo para ver si os la arreglan. No, papá. No se trata de eso. Yo te entiendo y tienes razón, pero... que ha pasado una cosa más grave y... ¿Qué pasa? ¿El recurso de esta mujer? El juez, sí. Que le ha dado la custodia a Claudia y María se tiene que ir a vivir a Canarias. ¿Pero qué me dices? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tienes que impedirlo! No te pongas así, papá. No te pongas así. Por favor. Que no puedo hacer nada. Nada. Ya verás lo bien que lo vas a pasar.
porque hay unas playas estupendas. Me quiero ir, abuelo. Ey, que esto ya lo hemos hablado, ¿eh? Y además vas a ver que es solamente para un tiempo. ¿Pero cuándo irás a verme? Mira, para primeros de año estaré allí. Y así podremos abrir todos los regalos que nos han traído los reyes, como hacemos siempre. Mira, ahora te tienes que marchar, pero prométeme, por favor, que te vas a cuidar mucho y que vas a ser muy buena. Sí, te quiero mucho. Y yo a ti, mi amor. Llevamos esperando media hora, abuelo. Venga, niña, súbete al coche.